La octogésima exposición es magnífica y lo digo sin ningún temor a equivocarme en la apreciación, porque realmente hay un contexto que tiene que ver con el sector agropecuario que no es favorable, porque los precios internacionales están en baja y por dificultades internas que son públicamente conocidas en lo que hace a la gente que tiene que ver con el sector. Por lo tanto, toda la agroindustria lógicamente tiene su repercusión en esa situación complicada. Pero de cualquier manera está presente en esta muestra y yo la he recorrido rápidamente, la voy a recorrer con detenimiento, pero me sorprendió que no hay espacio que haya quedado sin ocuparse. Eso es excepcionalmente positivo, importante, es una actitud de que, más allá de coyunturas que puedan no ser favorables, es una actitud que tiene que ver con la contracción del trabajo, con la presencia, con la inversión, con la esperanza para con respecto al futuro. Y me parece que es un muy buen mensaje que se da desde la Sociedad Rural de Río Cuarto a través de la organización de la muestra y del sector agropecuario y del comercio y de la industria conexa con el sector para con lo que tiene que ver con el país. Observa lo que pasa en la actualidad, con los fondos buitre, con la cuestión económica, la preocupación de la gente. Así es, por eso a eso me refería, ¿no es cierto? Lógicamente una inflación creciente, una inestabilidad del empleo, una falta de inversión y demás son causas o motivos que generan una legítima preocupación. De cualquier manera, yo creo que al futuro siempre hay que observarlo con esperanza y ser optimista y positivo. Creo que es una coyuntura compleja, pero la Argentina tiene posibilidades excepcionales con relación a lo que es hoy el mundo, a lo que es la demanda de alimentos del mundo, a lo que es la riqueza gasífera, petrolera, en combustible que tiene la Argentina, que realmente no la tiene en la mayor parte de los países del mundo.